ellos hablan de resistencia pacífica. Muy bien, para empezar, si te resistes, tú no eres pacífico. Si yo te digo sal de aquí y tú no sales, estás siendo violento. Eso es violencia pasiva y es lo que provoca los daños colaterales. ¿Qué daños colaterales? Nosotros tenemos que disolver, Lidia. ¿Qué daños colaterales, David? Es posible que el proyectil se haya desviado del objetivo. ¿Desviado a dónde? ¡Qué alegría, Sandra! Lidia. ¿Ahí hacéis tan buena pareja? ¿Sí? Sí, hazme caso, yo tengo ojo para estas cosas. Quiero decir que tengo vista, que veo bien. ¿Nos conocemos de algo? No creo. ¿Seguro? ¿A qué te dedicas, David? Soy una especie en lo que vendría a ser la gestión de masas. ¿Gestión de masas? El Estado debe dinero a unos países que deben dinero a otros países que deben dinero a unos inversores que no tienen ese dinero, pero que le dejan más dinero a los países que nos lo dejan a nosotros. ¿Lo entiendes? No. ¡Ni yo! ¡Es que no se entiende, joder! Y no se entiende porque es que es imposible entenderlo. Y ahí está la estafa, ¿lo ves? No. ¡Ignacio, explícaselo tú! Tú no tienes ni puta idea del daño que me quiero. Bueno, Ignacio, claro que me lo puedo imaginar. Si yo me pongo la mano así,